Guztion eskubidea elmugat reinen badakiguta egitezagun bidea egitezagun bidea. Lo hacemos además mirando al mundo, que en el contexto de un festival internacional de cine que atrae la atención fuera de nuestras fronteras. Queremos así dar a conocer la cruel realidad que padecen las y los presos vascos, lo que constituye también la mayor violencia política de Europa. Lo hacemos con la colaboración e implicación de muchos actores y profesionales de las artes escénicas, que al igual que otras gentes de diversos ámbitos, han decidido unir sus fuerzas en este camino. Zazpiren preso político daude Espainiako eta Frantziako karteletan dispertsatuta. Azken urteetan, preso politikoen kopuruak gora egin du, frankismo garaiko zitekin parekatuz. Horrekin batera, preso politikoen kontrako neurri krudelak areagotu zioan dira. Dispertsio politika, hogei urte baino gehiago darama, ondorio larriak ikartzen. Dispertsioaren aurpegi gordinena, errepide istripuetan hil diren presoen zenidena da. La dispersión supone un sufrimiento prolongado para centenares de familiares, amigos y amigas, obligados a realizar cada fin de semana miles de kilómetros para poder ver a sus allegados en prisión. Supone además una sangría económica. Desde aquí queremos enviar un caluroso abrazo a todas las personas que ahora mismo están viajando a consecuencia de la dispersión. La cadena perpetua encubierta, que se aplica entre otras medidas gracias a la doctrina 197-2006. Se traduce en que las y los presos políticos vascos que han cumplido largas condenas de 15, 20 o 25 años sigan en prisión. Asimismo, abre la puerta para que los y los presos políticos vascos estén encerrados durante 30 y 40 años. Se trata de una medida que choca frontalmente con una nueva fase política que supere las raíces y las consecuencias del conflicto, ya que augura venganza y represión para otros 30 o 40 años. Una medida que no tiene encaje alguno en un nuevo tiempo basado en el respeto absoluto de todos los derechos, sin exclusión ni represión alguna. Un nuevo tiempo que nos conduzca para siempre a un escenario de paz, democracia y libertad en Euskal Herria. Por ello, lo decimos alto y claro, la aplicación de la cadena perpetua encubierta debe finalizar de inmediato, con la derogación de la doctrina que la impone y liberando a las y los presos que han cumplido la condena, así como aquellos y aquellas que han rebasado las tres cuartas partes de la misma. Gaixotasun larri eta sendaezinak izanik ere, preso politikoak kartzelan mantentzen dituzte. Preso hauen biziak arriskua ekarriz. Azken hilabeteetan zehar, egoera honetan diren presoen artean, bederatzi etxera itzuli dira, espetxerarte aginduarekin. Hau ez litzateke posible izango, egoera larri honetan bukatzeko egiten mobilizazio andanarik gabe. Beste bederatzi, gaixotasun larriekin kartzelan jarraitzen dute, eta horiek denak etxera ekarriko ditugu datozen hilabeteetan. Ez dugulako onartuko inolaz ere, krudelkeria honek minutu bat gehiago iraun dezan.
A todas estas medidas de venganza y chantaje se suma el trato cruel e inhumano que parecen las y los presos políticos vascos en prisión, bajo regímenes de aislamiento, férreas medidas de control, impunidad que permite que las y los presos sufran palizas por parte de funcionarios y policías. Al igual que medidas completamente desestabilizadoras como los constantes y arbitrarios traslados, unos cambios de destino que se han multiplicado además durante los últimos tiempos. Usar preso político en colectivo ahí aplica el pensamiento, cárcel a política, cruelte y agresivo a la. Oñarian, mendekua, sanitaria, eta represioa dituen cárcel a política da preso político y esartzen zaiena. Era bat, salgo espenekua de legeria, sostenga zen dela. Ara, izanta, urte luze de cancelar, eta berrietan tirau, gaur egun. Berdinetan dirau, eta horregatik, prudentziaren zipolo ezti, kartzela politika, estatu ikikeriaren, arduragabekeriaren eta inmobilismoaren adierazgarri nagusia da gaur egun. Izan ere, preso politikoen eskubidea era larrian urratzeaz gain, kartzela politika hau Euskal Herrian zabalduriko prozeso demokratikoa oztopatu eta geldiarazteko esparrua da. Lo decimos con firmeza y rotundidad. La democracia y la libertad deben abrirse paso. Y con ello, la política penitenciaria debe pasar de inmediato de claves de represión y utilización a parámetros de resolución democrática. Y lo debe hacer de inmediato, poniendo fin a la dispersión, a la cadena perpetua, al secuestro inhumano de las y los presos enfermos, al aislamiento. Las y los presos políticos vascos deben ser repatriados de inmediato, con todos sus derechos, posibilitando además su participación en el proceso abierto, que debe desarrollarse sin exclusiones ni vetos y bajo el respeto absoluto de todos los derechos. Kondena berriak ezarri zituen, batera gune kasuko epaiarekin. Baina ozen eta argi diogu, bukatu dira kartzelak euskaldunez betetzen jarraitzeko garaia. Bukatu dira atxiloteetan torturatzeko, epaitzeko, kondenatzeko eta jendea kartzelara bilatzeko garaia. Euskal Gizartea, Euskal Herria betirako bakea, demokrazia eta askatasuna elkarteko bidea erabakimen oso hasia du. Bide horretan, kartzela ustera goaz. Eta gure konpromisoa sendoa eta irmoa da. Euskal preso eta ikuslari politiko guztia etxera ekarriko ditugu. Horretarako, guztion artean, urtarrilako herri mobilizazio orokor bat prestatzera egiten duzuegu gomita. Posible delako eta egin dezakegulako. Konbentzituta gaude, Euskal Herrian batugula nahikoa indar eta kene, preso eta egizaria etxera ekartzeko. Horretarako, giltza, antolaketa eta mobilizazioa izango dira. Eta gure indarrak batzen eta antolatzen baditugu urtarrilean inoiz izan den mobilizaziori handiena egingo dugu. Gaurkoa urrats handia izan da. Baina ezin dugu asko bidea egiteko etengabe ibili behar dela. Pausu handi eta luzeekin, baita txiki eta xumeagoekin ere. Horregatik gaur, hemen baturiko indatei erriz egiteko eta antolatzeko dei egiten duzuegu. Bete ditzagun gure herriko plazak azken ostiralero.
jarri izagun presoen arteko banderak txoko guzietan, edatu dezagun elkartasunan, eta ekar ditzagun izanaka preso eta ietzari guztiak etxera. Lortuko dugu! Euskal preso eta ietzariak etxera! Thank you.